Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Demos Valera, ustedes ya me conocen. Sí, yo estoy enseñando inglés de hace 3 años. Este mes de mayo estoy celebrando el 3er año de haber comenzado Thiago Virtual School. Sí, Thiago Virtual School es una escuela online de enseñanza inglés y también de tecnología. Sí, como programación de software, sí, lenguaje, promoviendo la idea de aprender programación. La cosa para poder aprender programación es requisito al menos saber inglés hasta nivel intermedio para poder entender y visualizar las lecciones que nos permiten aprender a programar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que ustedes estén siguiéndome de hace 3 años. Espero que sí. Bueno, ustedes pueden localizar la escuela online en @, ¿sí? Ponen @ ahí en Facebook, Thiago School, ¿sí? Thiago School, o también pueden ustedes buscar @, ¿sí? No, perdón, hashtag, ¿sí? El hashtag es Thiago Virtual School o Thiago School. Cualquiera de las dos palabras puede ustedes encontrar. Me gustaría a ustedes que me apoyen, ¿sí? Como lo están haciendo desde hace 3 años. Los que conocen más de cerca lo que hago, ustedes puedan visitar, dar like. Y también si ustedes tienen pequeños, hijos pequeños, niños pequeños, nietos, sobrinos, también pueden aprender con nosotros. Sí, por el momento, por la tarde, no tengo niños. ¿Sí? Normalmente las clases para los niños es a partir de desde las 3 hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Sí? Es una clase de reforzamiento que se le da a los niños de primaria, ¿sí? Y a los adolescentes que son de secundaria, normalmente son la noche, ¿sí? Los lunes y miércoles. Ahora tenemos solamente por el momento clases para adultos, lo que son martes y jueves. Hay unos estudiantes, terminamos con ellos y cuando los que están interesados podemos formar otro grupo para que sea horario de lunes, miércoles, ¿sí? Gracias por que ustedes me apoyen con sus likes algunas veces. Gracias a los padres de familia que nos han seguido hasta el momento, que nos han dado su apoyo, me han brindado su apoyo. Y yo desearía también continuar recibiendo ese apoyo de parte de ellos, pero también de nuevos padres de familia. Si usted está interesado, si usted es padre de familia, está interesado en que su pequeño o pequeña pueda llevar el curso de inglés, ¿ya? Me gustaría que se pongan en contacto conmigo, ¿sí? Entren ahí a la red social de Thiago, ¿sí? También tenemos una página web, es muy fácil, thiago.pe, ¿ya? Thiago.pe. Ahorita estamos organizando para de definir los temas a tratar para los pequeños, ¿ok? Me alegra que usted está en sintonía. Como te vuelvo a decir, mi nombre es Demos Valera. Y gracias por esa sintonía que usted tiene, por el aprecio que usted tiene hacia la escuela Thiago Virtual School. Sí, no es nada fácil. Han pasado 3 años desde que comencé este proyecto, esta idea, aquí en casa. Sí, porque Thiago Virtual School es una escuela no convencional, no tradicional. No tenemos clases presenciales. ¿Ya? No tenemos espacio donde poder llevar las clases. Sin embargo, las clases es a distancia, ¿sí? Gracias, Elin García, por tu apoyo, por tu saludo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta celebración de mi 3er año como escuela virtual. Sí, ustedes van a encontrar en Google también información relevante sobre Thiago Virtual School. Y en la web tenemos también esa información. Otra cosa que yo quiero decirlo y dejar aquí grabado es que tenemos un libro para los adultos, ¿sí? Y adolescentes, ¿no? A partir de 14 años ya pueden tomar las clases de inglés con ese libro.
Pero también tenemos otro libro que es muy práctico, muy sencillo y rápido para los estudiantes que están en la escuela, las que están en secundaria especialmente, ¿sí? Especialmente en colegios estatales que no tienen un inglés sólido, un inglés como los colegios particulares, ¿no? En todo momento, en todo sentido, yo les pido a los papás, a los padres de familias, que por favor motiven a sus hijos a aprender inglés. ¿Sí? No es un idioma difícil, es un idioma tan sencillo de aprenderlo y aprender, si es posible, imponiéndoles a ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Es que mientras los adolescentes, los pequeños están en casa, ustedes pueden animarlo, pueden darle tareas a que ellos puedan aprender inglés. Tengo un familiar, una hermana, que solamente ella les matricula a sus hijos y le decía a sus hijos, ok, ya están matriculados, ya, ustedes verán cómo llegan allá, qué harán para que ustedes se presenten sus clases de inglés. Gracias a Dios, esa forma de ese método que mi hermano usó, ya, porque siempre le motivaba también a mi hermana para que puedan sus hijos aprender inglés. Todos ellos, los 5 hijos, dominen el inglés, ¿sí? Si usted tiene hijos menores, ya, los precios que yo cobro son accesibles cuando es en grupo. Cuando es así, una persona sí un poquito caro, porque tienen que pensar también que necesitamos. Tenemos gasto, ¿no? Sobre todo el Zoom, yo lo pago, no es gratis el Zoom, ¿sí? Entonces, pero cuando hay un buen grupo, se puede abaratar los costos, ¿sí? Por eso yo les animo, padre de familia, usted que me escuche ahí, madre de familia, si tienes pequeños, si tienes niños que están en la primaria, podemos con ellos hacer clases de fonética, ¿sí? Me agrada que estos pequeños puedan aprender a leer, a pronunciar desde pequeño, ¿no? Sí, desde más amplio. El inglés es una cosa muy divertida, ¿no? No es como aprender otra cosa. Sí, congratulations, my friend. Sí, Charlie Beckman. Ya estaré por ahí por Tarapoto. Sí, vamos a tratar de encontrarnos ahí en Tarapoto. Sí, continúo yo explicando un poco de esto de Thiago Virtual School. Thiago School comenzó no aquí en mi ciudad, empezamos en la ciudad de Río Branco, allá en Brasil. Yo estaba viviendo en Brasil por 3 años y la idea nació allá. La idea de tener un grupo de estudio de inglés nació en la Universidad Federal del Estado de Acre con estudiantes que estaban llevando español, ya la carrera del idioma español, ¿sí? allá en Brasil es así. Y también los de inglés. Como yo domino obviamente el inglés como mi segunda lengua y muchos jóvenes estudiantes de esa época que yo estaba en 2013 me pedían para poder reunirme con ellos para poder practicar el español o el inglés. Entonces así nació esta idea de Thiago. ¿Y por qué Thiago? ¿No? Entonces, como la mayoría de personas eran de iglesia, de las iglesias evangélicas ahí en Río Branco, y yo soy una persona que me gusta leer la Biblia, no solamente porque crecí en ese contexto, sino también porque creo, como decía mi padre, que paz descanse, decía que nosotros como personas debemos leer la Biblia como cultura general también, aunque no te has apegado a la iglesia, o que no congregues a la iglesia, pero tienes que tener un conocimiento de la Biblia. Entonces, la mayoría de personas que venían a la clase de inglés, todos eran evangélicos. Y supongo pues que los evangélicos deben conocer la Biblia. Pero no sabían quizás que para aprender inglés también necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Entonces yo le pedí a ellos que lean Santiago capítulo 1, donde que dice que debemos pedir a Dios si carecemos de sabiduría para alguna cosa. Entonces, aprender inglés no es no es difícil para los que tienen esa habilidad, pero hay muchas veces difícil para los que son un poco flojos, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, si, y a veces uno con la boca se atrapa, ¿no? Se pone trabas, ¿ya? Y a veces el fracaso está antes de empezar. Entonces yo les pedía que pidan a Dios ayuda a poder aprender inglés. De ese grupo que tenía, uno llegó a dominarlo. Bueno, que yo tengo más contacto con esa persona, ¿no? Le he enseñado a escribir, a chatear, ¿no? Tanto así que ahora ya escribe muy bien. Sí, son 3 años también que estaba allá, ¿no? Y bueno,
Les comento esto porque muchos me preguntan, ¿por qué Tiago? Ok, aquí va. Tiago es el corto de libro de Santiago, ahí en Brasil. En portugués no se dice Santiago, ¿no? Se dice Tiago, ¿sí? Entonces, por eso nació eso, porque la idea es que los papás oren por sus hijos, rueguen a Dios para que sus hijos sean orientados en el buen camino y en la sabiduría. Entonces, si los papás no saben cómo tratar a sus hijos inquietos, a mí personalmente me agradan los niños inquietos, porque esos niños inquietos tienen una manera muy divertida de aprender algo nuevo, ¿sí? Yo he trabajado en el IGNA, y siempre he tenido a los más inquietos como mis socios en la clase. Sí, son lindos niños, no hay que maltratarlos a ellos, ¿no? Si usted tiene un sobrino o alguien en casa, ¿no?, escucha de algún niño travieso, yo te recomiendo que des un poco de tiempo para ese niño. Ese niño está deseoso de querer aprender más de lo que ya sabe. Muchas veces los niños llegan a la escuela ya sabiendo ya muchas cosas, ¿no?, de parte de la clase. Entonces a veces el niño se aburre. Entonces, con esos niños que son medio aburridos, hay que darle tareas extras, ¿no?, para que se mantengan ocupados. Y yo siempre tengo a los niños muy ocupados, siempre los tengo ocupados. O sea, yo, nunca un niño se aburre conmigo. Y más bien los adultos quizás tengan cierta dificultad de tratar con esos niños difíciles, ¿no?, entre comillas, difíciles, ¿no? Entonces, yo le animo a usted, padre, familia, amigo, que usted tenga un sobrino, tal vez tengas ahí alguien que está buscando a querer aprender inglés. Me gustaría que se contacte, podamos formar un grupo, no exclusivamente para ese tipo de estudiante. Algunos dicen, no, no tengo tiempo. No, siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Siempre hay tiempo. Entonces, por eso que las clases mías para adultos es en la noche, ¿sí? Para los pequeños de primaria siempre es en la tarde, ¿sí? Porque la mayoría de veces nosotros estamos ocupados por la mañana. Siempre tenemos gestiones que hacer, salimos en casa, el almuerzo prepara las mamás. Entonces, siempre por la mañana están todo el mundo ocupado. Casi no hay tiempo, sí, para poder sentarse a aprender inglés. También otra cosa que yo quiero hablar a ustedes y dejar aquí grabado es que en casa se tiene que hacer un espacio, ¿ya?, donde los chicos, las personas, todos en casa puedan tomar cursos a distancia vía Zoom, vía Meet, ¿no? La capacitación es importante y debería ser siempre constante. A pesar que algunos papás no han terminado quizá la primaria, no han hecho toda la primera completa, o quizás los papás no han terminado la secundaria, pero hay muchos hoy en día, muchos jóvenes, muchos padres jóvenes, que sí han avanzado un poco más, ¿sí? Algunos son también salidos de la universidad. Entonces, tratar de tener en casa un espacio, ¿ya?, donde todos podamos recibir una clase a distancia, virtual. Yo doy muchas gracias a Dios por la internet, porque a través de la internet uno puede capacitarse. Eso de burlarse de que la educación virtual no sirve, la persona que lo habla así es una persona ignorante, porque la mejor manera para aprender es gracias a que uno tome su tiempo, su espacio, para poder aprender de una manera sola, ¿no?, que le llaman autodidacta, o también con un profesor, un maestro, ¿sí? Entonces, no desprecie el método, la forma de enseñanza a distancia. Es la manera más, se puede decir, sana. Mira, supongamos que usted no cree que la virtualidad, la educación a distancia, la educación virtual sea buena. Ya, supongamos que no. Pero usted desea que el estudiante, su estudiante, aprenda de la forma tradicional, presencial. Ok, supongamos que las clases de inglés X escuela cuesta 180 la mensualidad. ¿Ya? El más barato puede ser 120. Pero agrégale ahí a usted, tiene que agregarle el pasaje. ¿Sí? Agrégale a ese pasaje. Si son todos los días la clase, ponle ahí motocar. ¿Sí? Si está en la ciudad de Tarapoto,
Moyobamba, que hay ciudades, ¿no?, que tienen más gente ahí. Agrégalo, ya no te cuesta 120 esa clase, te cuesta más, ¿ya? O sea, por eso yo animo a ustedes, ¿no? Hagan su espacio de su escuelita o sus clases, o sea, su espacio virtual, donde que tenga una computadora. Yo recomiendo que sea computadora, no celular, porque el Zoom funciona mucho mejor con una laptop, con una computadora ahí en casa, con monitor. Y ahí ustedes, los papás, ¿no?, monitoreen a sus niños, qué están, en qué página están, qué están haciendo. Se libra de asaltos, se libra de robo, de accidente, de gastos extras saliendo, porque yo en mis clases de inglés, en mis clases normalmente, yo siempre permito que tengan su área, pues, ¿no? Donde que tengan su refresquito, y siempre oriento a los niños que tratan de tener para beber su líquido, que sea algo que no voltee fácilmente y moje o derrame en la mesa, ¿no?, en el escritorio. Entonces, todos esos detalles es muy importante orientar al niño, a la niña, ¿no?, en casa. Entonces, yo siempre animo también a que el niño pueda tener su cámara encendida, ¿no? Eso también ayuda. Y siempre hago con muchos juegos, ¿no? Porque el niño en la computadora sí, realmente se distrae. Sí, eso es verdad. Sí, pero no significa que no esté aprendiendo. Sí, tengo yo niños que sí han aprendido y son muy buenos en su clase de inglés. También tengo adolescentes que están en el COA, ¿no? Y son muy, muy buenos en esa clase porque les da una buena base, ¿no? Y no es por hacer propaganda mía. Pregunta, yo les voy a pedir permiso, voy a publicar su número de ellos para que ustedes se contacten, ¿no? Y pregunten directamente, ¿no? Entonces, hagan espacio en su casa, ¿no? Hagan espacio en su casa para poder tener, ¿no?, a su niño, a su joven adolescente, a su señorita adolescente en casa. O sea, viene de la secundaria, viene del colegio secundaria, almuerza, toma su descanso, a su tarea, y puede venir a mis clases de inglés normal, ¿no? Y usted paga solamente el costo del curso. Y no tiene que pagar algo extra porque no va a ir a tocar a ninguna escuela, no a ningún lugar presencial. Entonces usted tiene la seguridad que sus hijos van a estar ahí. Ojo, eso también a las mascotas se les educa, ¿no? Las mascotas también se les tiene un espacio donde ellos no hagan bulla, pero normalmente no es un problema eso. Más a veces el problema es que a veces los papás se limitan en la visión, ¿no? ¿Ya? Entonces, a mí me agrada que los niños, en este caso, los que van, ellos van a aprender poco a poco el inglés, ¿sí? Aprenden a saludar, aprenden a las cosas básicas, sobre todo a pronunciar, porque yo motivo mucho a leer, aprender palabras, palabras nuevas, especialmente verbos, ¿sí? La raíz, ¿ya? Muy importante para mí. Les agradezco a todos ustedes que están viendo este video. Les agradezco a los que entran y pueden salir, y también a los que van a visualizar este video después de la grabación. Este año, este mayo, estoy celebrando el tercer año del aniversario de Thiago Virtual School. Les agradezco a ustedes que me siguen. Y yo estoy compartiendo aquí en mi perfil porque tengo más personas que me siguen aquí en mi perfil. Y luego voy a hacer otra transmisión también en el perfil de Thiago Virtual School. Así que me alegra, creo que tengo el don de hablar. ¿Sí? Y les agradezco su paciencia, su cariño hacia mi persona en cuanto estoy tratando de ayudar a nuestros estudiantes, ¿sí?, de primaria, de secundaria, a los jóvenes adultos, a los que están en la universidad también. Yo trabajo con cualquier de las edades, ¿ya? Yo con cualquiera de las edades. En este tiempo, en estos momentos, estoy llevando un curso de terminología médica, ¿no? Porque me gustaría aprender más términos médicos, porque siempre soy intérprete. A veces por esa razón también no tengo las clases en la tarde para niños, porque tengo que interpretar a médicos, ¿no? Entonces mi deseo es mantenerme siempre ocupado, aprendiendo algo, y eso es lo que yo quiero transmitir a mis estudiantes, que ellos siempre estén ocupados aprendiendo algo,
¿sí? Y motívenlo. Todo dependerá también de los papás, de los tíos, de los sobrinos, de la familia en casa, que siempre motiven a los pequeños a aprender, ¿no? Porque hoy, gracias a la internet, se puede aprender varias cosas, se puede aprender mucho sin salir de casa. Y se hace un solo pago, el pago de la internet, ¿no? Y si hay clases virtuales gratis, bien, tomen esas clases virtuales gratis, ¿no? En mi caso, yo tengo una tarifa, ¿no? Porque yo me dedico a enseñar inglés y me dedico apasionadamente a preparar mis clases y me gusta hacerlo. Yo deseo que me capten esa idea, ¿ok? Muy bien, voy a cerrar esa transmisión virtual aquí, esta transmisión, y me alegra que todos los que han podido accesar, les agradezco por su cariño, y no olvide de ir a las redes sociales de YouTube. Estoy en YouTube, estoy en Twitter, o bueno, ahora es X, ¿no? Estoy en Facebook, obviamente, y me gustaría que ustedes también me acompañen ahí. Vayan allá a ese canal de YouTube. En YouTube tengo videos ahí. A mí me gustaría que ustedes me hagan críticas. A mí me fascina leer los comentarios negativos. Usted sabe, yo no tengo ese complejo de sentirme aludido si me dices algo en buena intención o con mala intención. No tengo yo ese problema. Yo disfruto escucharte, tu desacuerdo, ¿ya? Y tus comentarios negativos. Vaya ya a mi canal en YouTube. En YouTube estamos como Thiago Virtual School. Y también hay canales asociados, que también usted puede suscribirse, porque usted sabe, ¿no? Que yo tengo ese enfoque, ¿no? La educación de los jóvenes, la educación de muchas personas. También me gustaría desarrollar el negocio, porque para mí sí, enseñar es un negocio, sí. No es solamente altruista, tipo el socialista, el comunista, no está pensando, ¿no? Una utopía. Yo no creo en eso. Yo creo que sí se debe trabajar en reforzar el conocimiento que uno tiene, ¿ya? Y buscar la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo también que la educación tiene que ser privada, tiene que ser una iniciativa tuya, individual, privada. No que te digan a alguien, no, así, hey, ¿sabes qué? En este caso el Estado, ¿no? Supuestamente gratuito. Eso para mí, realmente, nosotros los pagamos. Los que pagamos impuestos, pagamos esa enseñanza gratuita. Entonces, nada en esta vida es gratis. Pero si alguien considera que la educación es gratis, está bien, no hay problema. Pero algo te van a vender luego, ¿sí? No, no todo es gratis. Así que yo te animo. ¿No? Te animo a que me sigas acompañando en este proyecto que empecé hace 3 años, llamado Thiago Virtual School. A mí me alegra esto, y están invitados todos las personas a acompañar, ¿no? A matricularse. No, no cobro matrícula por eso, solamente es la mensualidad, ¿no? Y todo depende del grupo. Si hay un grupo de 10, mucho mejor, porque así los estudiantes interactúan. Yo les animo a valorar esto de la educación a distancia, la educación virtual, ¿sí? No escuche, no crea. Claro, nosotros siempre nos informamos como absoluta verdad gracias a los memes. Y a veces uno piensa que los memes es la última palabra. Hay memes que se burlan, ¿no? De la educación a distancia, de la educación virtual. Pero ¿sabes qué? Las personas que se benefician van a reír más después, ¿no? El que se va a beneficiar son las personas que están llevando ese curso y no los que están dando crédito a estos memes. No lo crea, ¿no? La educación a distancia es segura, ¿no? Sobre todo con personas conocidas como yo, que muchas personas que han entrado para visualizar este video, me conocen de una manera personal. Entonces saben que tengo esa pasión, ese deseo de enseñar. Y ahora con esto de lo digital, ¿no? Ah, les cuento. Ya tengo un libro publicado para niños de 3, 4, 5 años, ¿no? Acerca del alfabeto. Y eso está dirigido para padres que tienen niños pequeños en casa, sobrinos, y también para los que son maestras de inicial, que trabajan con niños en inicial, porque este libro que he publicado en la manera digital, que también está registrado ahí en la Biblioteca Nacional del Perú, ese libro tiene su manual de pronunciación.
Así que no se deben inventar excusas para no aprender inglés, de poquito a poco. Yo comencé a los 7 años. Sí, a los 7 años yo empecé a aprender inglés de a poco, ¿sí? Con vocabulario suelto. Hoy en día se aprende vocabulario en contexto, pero cuando son pequeños, saquen señales con vocabulario suelto. De a poco vamos formando su vocabulario. Así como vamos aprendiendo nosotros a hablar español, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros a hablar español? Cuando desde pequeño nos decían, di papá, papá, mamá, carro, así, ¿no? Son vocabularios sueltos, ¿no? Entonces con el tiempo ya escuchábamos, ¿no? Y podíamos armar frases, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la idea mía de enseñar. Yo le llamo a mi publicación a veces como el libro Coquito, ¿ya? El Coquito del inglés, así le llamo, más o menos, ¿no? Pero ahí está Thiago. Voy a tratar de terminar pronto la web para poder abrirlo y poder, para que ustedes puedan visualizar el libro online, ¿sí? El libro digital. Y si tienen interés de adquirirlo, pues me hacen saber, porque viene 3 libros, ¿no? Por el momento hay 2, pero estoy terminando el tercero, que le va a acompañar como un paquete. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a materiales locales de inglés, ¿no? Porque la mayoría de materiales que se usan en las escuelas son materiales hechos en Oxford, en Gran Bretaña, en Cambridge, en los Estados Unidos, y muchas veces no van con el contexto que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y yo les animo a aprender inglés. Los que han viajado al extranjero ya saben, ¿no?, que fuera de nuestra región Latinoamérica, inclusive hasta cruzando al otro lado de la frontera con Brasil, ¿no?, ya la gente habla diferente, porque los brasileños no hablan español, ¿no?, hablan portugués, y a veces uno no entiende todo el portugués que habla, entonces tiene que usar en inglés. Eso a mí me pasó la primera vez que yo fui a Brasil. Entonces, el inglés es muy importante. Con el inglés tú puedes sobrevivir en cualquier lugar. Creo que hasta en Marte podrías sobrevivir si te vas alguna vez a Marte, porque los marcianos van a hablar inglés, ¿no? Sí. Entonces, aprenda, haga su espacio en casa, un espacio así, ¿no?, acústico, donde que también aire acondicionado, si es que puedes pagarlo, que sea cómodo para ti, ¿no? Un buen ambiente tranquilo donde puedes llevar clases a distancia, ya sea clase de inglés, ya sea clase de tu carrera, ya sea clase, no, porque hay que vivir constantemente. Yo estoy aprendiendo términos, terminología médica, porque quiero seguir interpretando a los médicos, quiero hacer trabajar en con ellos, ¿no? Entonces he tenido esa experiencia y estaba descuidando un poco esa parte, porque me he dedicado pues enseñando inglés, que está bueno, ¿no? Pero yo lo que quiero es también aprender terminología médica, porque hay médicos que están también interesados en aprender inglés. Entonces yo tengo que conocer el contexto. Por eso es muy importante la constante capacitación. Sí, constante tiene que ser la capacitación, no solamente, ya terminé la universidad, ya terminé el colegio, tira su libro por un costado. No. Tiene que ser constante, hacer espacio, ¿no? Dar ejemplo, si tiene uno hijo o no, niños en casa, darle un espacio, que ellos vean a los adultos que uno está estudiando, uno está leyendo, porque así ellos van a decir, mi papá, mi mamá lee, ¿no? Ok, entonces yo también voy a leer un libro, porque yo doy gracias a Dios que soy apasionado de la lectura, porque he visto a mi padre y a mi madre leyendo siempre. Entonces por eso es que yo amo la lectura, a mí me apasiona leer, yo creo, prefiero comprar más libros que comprar ropa, aunque tengo ropa, pues sí, pero me gusta más la idea de pasar más tiempo en una librería, ¿no? Aquí en Pucallpa hay una buena librería aquí en Real Plaza, ¿sí? Y ahí voy, me siento a gorrear, digo gorrear porque a veces no lo compro, si no me pongo a leer dentro de la librería, ¿ya? El libro, ¿no? Entonces es una cosa que debe ser constante, ¿no? El aprender debe ser una cosa constante. Y eso debe ser pues transmitido a la nueva generación, ¿sí? Para que ellos también puedan transmitir a su siguiente generación. Bueno, amigos, creo que me estoy excediendo aquí. Yo espero que ustedes me hayan entendido. No estoy leyendo los comentarios, si en caso se me está escribiendo, luego lo voy a leer y luego contestar. Me va a disculpar ahí porque estoy con un pequeño celular y todo lo que tengo yo le estoy sacando el jugo, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo.
de llegar hasta este punto del video y me voy a despedir. Saludo para mi amigo Marlon Carrasco, Danilo Rojo y también David Zamora, que me está acompañando ahí, y espero verlos alguna vez en Tarapoto, que voy a ir, espero ir de moto, ¿ya? Y no olvides esos comentarios, ¿ya? En la red social, en YouTube, búsqueme como Thiago Virtual School o también como Teacher Thiago o Teacher Demos, cualquier edad. Recuerda que el logo es rojo y estiado, ¿no? Muchas gracias, amigos, por acompañar, y que venga un cuarto año más en este caminar que tengo, ¿sí? Deseo llegar en las redes sociales, sobrepasar los 1,000. Te pido por favor que te suscribas a los canales de las redes sociales de Thiago Virtual School. Así me va a motivar también a mí a llegar a más público, a producir más materiales que tengo así en lista en mi computadora. Mi computadora está llena. Tengo 4 memorias externas de tanto material que he creado que yo necesito terminarlas, ¿no? O sea, yo enseño una clase de inglés y lo guardo. ¿Por qué? Porque a veces las clases de inglés son únicas, ¿no? En el momento fluye, ¿no? Y así yo enseño. Entonces, yo te agradezco por llegar a este punto, y si tienes preguntas, hazme saber. Si tienes curiosidad de los costos, también hazme saber, no es muy caro. Y si tienes un grupo de 5 o 10 personas, podemos tener un horario fijo para poder experimentar. Me gustaría tenerte a ti en mi clase de inglés. Me gustaría tenerte una clase de inglés gratis, si es posible, para que puedas entender, ver mi estilo de enseñanza, tal vez aburrida o tal vez demasiado tecnológica, no lo sé, porque algunos se pueden ofender con mucha tecnología, mucho manejo de tecnología de mi parte. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme. Saluda a Tomás Aspajo Tangoa, que acaba de entrar, pero ya estoy queriendo cerrar esta transmisión. Repite la transmisión, mi querido Tomás. Todo lo que han venido tarde pueden repetir. Muchas gracias y nos vemos a la próxima celebración de Thiago Virtual School. Bye bye, chao, chao, chao. See you later, bye bye.